Laila Morón, buenas tardes. Deme su opinión acerca de los cambios que está efectuando el presidente Danilo Medina a nivel nacional. Bueno, son cambios normales, son cambios del gobierno, del Estado, y como tú comprenderás, no son cargo de nadie, simplemente que están hoy por un tiempo, mañana vienen otros y así sucesivamente. En el hecho del caso de la reelección, Gilda Morón, ¿cómo se inclina? Bueno, la reelección, la Constitución lo prohíbe, o sea que no hay reelección a menos que se modifique la Constitución. Estamos viendo que los cambios que se han efectuado son personas allegadas, muy allegadas, exfuncionarios del presidente Leonel Fernández. En este caso tenemos a Enriquito, una excelente labor, un excelente funcionario frente a la Comisión de Energía. Esa cancelación ha pegado, ha calado mucho en el pueblo vegano. ¿Qué dice usted acerca de eso? Bueno, Enrique realmente hizo un buen trabajo ahí, pero gracias a Danilo Medina, que lo dejó dos años más de su gobierno, porque también él tiene compromiso con su gente. O sea que creo que fue un cambio normal y que se esperaba. ¿Gilda Morón va a aspirar a la reelección o va a dejar el paso a otro? Faltan 2 años todavía para hablar de reelección en el caso mío.